Integrantes de la delincuencia organizada atacaron a balazos el refugio de 9 familias que en el mes de marzo fueron obligados a abandonar sus comunidades por la violencia. Al menos 5 sujetos fuertemente armados fueron vistos rodear el campamento improvisado con lonas y toldos donde viven desde hace 4 meses. Llegaron aquí pues y se escucharon los disparos, le dispararon a mi hermano y nosotros corrimos, mandamos unas mujeres a la comunidad de La Unión que está cerquita y pues él bajó rodando por la falda, entonces le habían cerrado. Con armas de corto alcance, los refugiados se enfrentaron a los delincuentes hasta que arribaron cerca de 20 elementos de la Policía Ciudadana, de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero. Y rápido llegaron los comunitarios, llegó el pueblo y pues los alcanzaron aquí, se andaban queriendo escapar pues y se cerró la balacera pues y quedaron 2. A su arribo, los atacantes huyeron, sin embargo, 2 fueron alcanzados y muertos por las balas. Cuando vio que estos cayeron, el chofer se tiró a la fuga, el que los iba a levantar a él. Un tercero fue detenido, mientras que el resto se dieron a la fuga. A uno de ellos le fue encontrada una credencial de elector con domicilio en el municipio de Petatlán, donde opera el grupo delictivo que los persigue desde hace meses. Cabe recordar que estas familias huyeron de la comunidad de La Laguna, municipio de Coyuca de Catalán, en la Tierra Caliente de Guerrero, en diciembre del año pasado. De ahí se asentaron en Petatlán, donde también fueron atacados y varios miembros de sus familias fueron asesinados. En marzo fueron reubicados por el gobierno del estado en Ayutla, donde les construirían viviendas, dotarían de tierras y les brindarían seguridad especial. Sin embargo, no se ha cumplido con estos compromisos. Y me fui rodando para allá y salí al arroyo y saqué a los niños para el río. Y ya hubo un muchacho que andaba en el otro lado allá, me decía, señora, tráigase toda su familia para acá, véngase para acá. Dice, yo ahorita voy a avisar, y corrió el señor a avisar. Nos sacaron de nuestro terreno, dejar todo lo único que teníamos, a dejarles todo para ellos. Y todavía siguen molestando. ¿Qué cosa es lo que quieren? Acabarnos, es lo que quieren. Con imágenes de Bernardo Torres, de Agencia de Noticias Guerrero, Carlos Navarrete.